Continuamos con su programa Enterados, hoy es sábado 6 de enero, hoy es Día de los Santos Reyes. Eh, es una tradición que Samuel no no, no... no. Ah, tú eres, tú eres, tú eres, bueno, tú eres Reyes de apellido. Ah, Rosa Reyes. Tú eres no. Reyes de apellido. O sea, lo que quiero decir es que no cumple año hoy. No, no, no. no cumple año hoy, ¿verdad? Usted no la, hoy. la que sí conserva esa tradición es la doctora Aide. Sí. Sí, la, la doctora ahí de conserva esa tradición. Ella regala, le deja menta a, lo, a los reyes y esas cosas. Así es. Todo, todo, todo. Ella regala, ella le, eh, le ponen su, su, su hierbita. Lo, Aromática. Eh, los niños le dejan su cosa a, la, a, lo, a los reyes para que los reyes le dejan, Entonces ella va y le pone sus, sus regalitos moderados para que los niños, ¿verdad? No se desborden. Sí. Eh, pero lo hace con tradición. Tú no preserves esa tradición. Sí. ¿verdad? Yo regalé, regalé ayer. Pero, regala, ¿Pero lo regalaste ayer o el, o el 25? No, 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 ayer, ayer, ayer. Ayer. Pero entonces, ¿qué te costaba a ti? Esperar a hoy. Ponerle esa ilusión a los niños y decirle, miren, póngale algo a los reyes. Hasta algo que a ti te gustaba, un bicochito. Déjenle un bicochito a los reyes. Sí. Y entonces, que ellos hoy amanecieran, durmieran con esa ilusión. Yo abrí la puerta y dije, Chachi, ya, que ya yo hombre, le digo así. No, Tenga su pizarra. No daña. <laughs> Está con nosotros la doctora Aide García Pepén, especialista en medicina familiar y comunitaria nos trae el tema hoy, metas saludables que deberíamos tener este 2024. Bueno, y cómo lo vamos a hacer si empezamos el año comiendo y comiendo y comiendo, Ay, y, comiendo sí. y comiendo y comiendo. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación en esta mañana de hoy. Eh, una mañana, como dice Wilkin, nos remonta a nuestra niñez y nos da sí. mucha felicidad recordar esos momentos. Todavía verla ustedes. Sí, me da como felicidad. Ah, yeah, yeah. yo ahora yo tenía, mira. no sé ni cuántas... Ustedes son jóvenes, yo soy Ni, ni cuántas rayaduras en las rodillas ah. sí. Mira, cuando a mí me dejaban tío. un pitito. Jugando, un, un, un pitito. ¿sí, jugando? Un pitito. Un y El, una cornetita o, o una pistolita de agua. mire eso era una... Recuerdo era una algo cosa que en mi época eso fue muy, muy vanguardista. Y fue que me regalaron una cámara que tiraba agua. Wow. Era una cámara plástica. Sí, sí, sí. Entonces tú verías y le decía a la gente, "Sonríe que te voy a tirar una foto" y chay, tú <laughs> Eso fue muy divertido, todavía lo recuerdo. <risa> <¡Tremendo>. <risa> Entonces, en la mañana de hoy vamos a hablar de metas saludables para este año y para todos los momentos. No necesariamente tiene que ser en el año en particular, sino que podamos planificar en cualquier momento que deseamos tener algún tipo de propósito y que queremos alcanzar para sentirnos más activos, para disfrutar de las cosas de nuestro entorno, para para evitar provocar daños y perjuicios preju eh, en los demás o en el medio ambiente. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el ser humano es un ente biopsicosocial. Cuando en salud hablamos del ser humano, no solamente vemos la parte biológica, como muchas personas piensan que los médicos nada más nos enfocamos en ver la carátula y, y el armazón. También consideramos que el ser humano, y de hecho es así, el ser humano tiene un componente biológico, un componente psicológico, un componente social, y yo le agregaría un componente espiritual, porque para, somos seres integrales. Entonces, a partir de ese concepto del ser humano, debemos de planificar en diferentes aristas. Desde el punto de vista biológico, ¿qué quiero lograr? Desde mi punto de vista físico, ¿cómo quiero sentirme? Desde el psicológico, ¿cómo quiero ser? En el social, ¿cómo quiero desenvolverme? Y en el espiritual, ¿cómo quiero sentirme? Muchas veces eh, las personas queremos... Eh, alcanzar algunas metas que se nos hacen imposibles o que muchas veces también nosotros mismos provocamos o nos limitamos. Decimos, no, hasta aquí es que yo puedo llegar, yo quisiera ser como tú, pero eh, no he podido. Y sin embargo, tenemos una condición, una espiritualidad, una, una, un material que trasciende de lo que incluso nosotros mismos conocemos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad en algún momento de que dicen, eh, yo no voy a alcanzar eh, tal cantidad de, de recursos o tal condición, y cuando comienzan a hacerlo, se dan cuenta que pueden alcanzar eso y más. Sí. Regularmente yo tengo una idea, yo digo, eh, si otro ha llegado, porque yo, yo no? Déjame por lo menos intentar. Y eso motiva. Claro, claro. Entonces, la parte de la motivación es imprescindible para poder alcanzar metas. Entonces, creer en uno mismo, a sabiendas de que también tenemos limitaciones. O sea, no es que no vamos a proponer eh, metas que Inalcanzable. sean inalcanzables, exactamente. Entonces, desde el punto de vista biológico, como ya Wilkin adelantó, una de las cosas imprescindibles es saber. Cómo mantener nuestra economía corporal. Comer sano es uno de los aspectos. Yo decía hace un mes que estuve en unas charlas que hablamos de comer sano y nos sale una lista: vamos a comer esto, 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 y lo que no debemos comer es mucho mayor que lo que queremos comer. Entonces, les comentaba en esa charla, cuando estuve conversando con el grupo, que es importante identificar qué cosas yo tengo en la casa. Ver qué tengo en la despensa, ver qué tengo en la, en la nevera. Y a partir de ahí, saber cuáles cosas, yo voy a, a concluir en ese momento, pero cuáles cosas yo quiero incorporar a mi dieta. Eh, para hacer una lista de las compras del supermercado, no sé si aquí en el estudio ustedes tienen esa oportunidad de tener en cuenta la pirámide nutricional. Ay no, 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 no nadie tiene eso proteína, en cuenta. No, no no, no en uno eso. va al supermercado doctora. y por pasillo va echando lo que uno considera. Sí, 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 sí. muchas veces nos damos cuenta de que en la despensa tenemos más productos que que, y compramos más. Compramos más. Entonces eso sí es uh -huh. parte de nuestro propósito en este año precisamente identificar cuáles de esas cosas que dice la pirámide nutricional me hacen falta. Porque yo lo que quiero es sentirme más sana y activa. Sí. Entonces por ejemplo, Alba compra mucha carne y pocos vegetales. No, eso no es verdad. Mm. Eso, es verdad. eso no es no, verdad. No, tú no te llevas, lleva con tu lista. Es contrario, más vegetales que carne y muy pocos carbohidratos. O está mal como quiera, doctora. Muy pocos carbohidratos. Y no, pero la, se, consume la, carbohidratos, se consume carbohidratos, se consume, sí, se consume, sí, pero, pero per, en menor cantidad. Incluso, muchas veces, saber cómo lo vamos a, a, a preparar es importante, porque consumimos alimentos saludables, pero al momento de prepararlo o lo hervimos demasiado o hacemos muchas frituras o lo condimentamos de más. Y eso es importante, sí. sabe, el saber cómo debemos de prepararlo. Eh, y otro elemento también las porciones y en el momento en que debemos de consumirlo. O sea, hago mi lista en función a lo que me recomienda las pirámides nutricionales y en función a mi condición de lo que quiero alcanzar. Es lo primero. Lo segundo. Trabajar en el proceso y la preparación de una manera adecuada, con menos grasa, con menos sales, con menos condimentos, eh, preferiblemente asados, ¿verdad? Tercero, el tener la oportunidad de poder eh, consumirlo a las horas que corresponden. Hay personas que somos trabajólicos, yo me excluyo porque yo regularmente como a mis horas, sí. pero la mayoría de las personas somos trabajólicos o araganes y comemos a destiempo. Ah no, yo no salgo de mi casa con una un poquito de té o de café y me desayuno, si es que me desayuno, sí. o como a la hora que pueda, o consumo la comida que hay en la esquina. Esa señora cocina muy buena, pero probablemente no tenga los mismos estándares el de cuidado y cuidado, o aunque tenga el cuidado, puede ser uh -huh. incluso la misma persona que yo tengo en la casa. Uh -huh. Lo que tenemos es que planificar la manera en cómo vamos a prepararlo y con qué y cómo y en qué momento. Hay veces que yo le digo a, los, a las personas que van a la consulta, usted no tiene que esperar el hambre para comer, que muchas personas lo hacemos. Cuando ya tenemos el espinazo el, el pegado, ay, 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 ay. es que venimos, venimos a, a, a comer. Usted tiene horas específicas para comer. Entonces pasamos la, el día entero picando, bebiendo café y teniendo hábitos que no son adecuados para la comida. Estoy todavía en el punto de vista biológico. Sí. Hacer ejercicio, trabajar, descansar, recrearse es parte del punto de vista biológico. Eh, no es que tenemos que obligarnos a cargar con una mochila y decir, no, ahora mismo tengo yo que hacer ejercicio 30 kilómetros. No, usted puede planificar incluso en función a su cotidianidad y en el momento en que, re, en que necesite hacer ese ejercicio. Porque el momento que el cuerpo lo que le pide es descanso. Entonces va a decir, ay, pero hay de que la rutina que eh, lo, no está establecido. Usted puede hacer espacios en momentos en particulares para usted hacer algún tipo de ejercicio. ¿El ejercicio es para el que está sobrepeso o para todo el mundo? El ejercicio mundo? es para todo el mundo. No hay una cosa que da más dolor articular que una persona de manera permanente, sedentaria, frente a un televisor, incluyendo en niños. O teléfono. O teléfono. O, o, bueno, yo digo televisión, pero realmente sí, teléfono, es un dispositivo. Sí. Entonces, el quedarse sentado 8, 10, 15 horas en una silla. No hay una cosa que duela más las rodillas, la espalda, los codos, que esa actitud. La cabeza te, te pesa. Entonces tienes que tener la oportunidad de darte cuenta, aun el cuerpo no te lo pida, sí. de tomarte aunque sea tres minutos y estirarte. Hay, el, hay eh, en YouTube, en los diferentes medios ejercicios de estiramiento. Hay gente que se escribe al gimnasio, pero no va. Eso es válido, doctora, ya Tú eh, ¿Sabes que no. no. <risa> bueno, <risa> pero a eso es que no. voy. Un plan usted de no, un año. Usted no tiene, si si, si lo su pague. condición es una condición desorganizada y usted no puede eh, lograr la meta que usted alcance, comience con lo más mínimo. Me paro, hago los ejercicios ya sea por YouTube o si tengo la oportunidad de ir a una hora en particular... Pues me inscribo. Sí. Si tengo solo la oportunidad de caminar y disfrutar del medio ambiente, por ejemplo, personas que viven ahí en la Avenida Nacaona o frente al Malecón o que viven en lugares donde puedan tener esas condiciones o que viven en los pueblos, uh -huh. hágalo. No es obligatorio que usted tenga que estar en un gimnasio y tirarse fotos por una o dos eh, secciones uh -huh. con unas pesas. Usted uh -huh. puede hacer ejercicio usted mismo, puede tener una vida más eh, movida, saludable. más activa, más saludable en función a sus propias necesidades y eso es parte de, la, de las acciones y los planes que vamos a tomar en este año en caso de que lo decidamos. ¿Qué tiempo por día se le debe dedicar al ejercicio o por semana? No, hablan de, de, de mínimo de media hora, 15 minutos. ¿Por es día? lo que se habla de por día. Ah, pero bien, pero es tanto. poquito, si nos ponemos a observar, no tiene que ser tampoco eh, eh, radical. Eh, en, en un solo momento. Usted puede, por ejemplo, en la mañana, antes de irse a bañar, Tomarse tres minutos para hacer un poquito de estiramiento o calentamiento. Al, en la tardecita, después que termine su trabajo, puede hacerlo y verse a su casa o lo que sea. Pero incluso en salud, nosotros tenemos en cuenta, en los pacientes que son crónicos, el tiempo y el tipo de ejercicio. Otra práctica también que es importante son la, los deportes. Aquí hay muy pocos deportes eh, que le ofrecen, al menos que usted no tenga un club. O al menos o sea no hay de que esos espacios que las chicas podamos ir a, a nadar o a jugar voleibol o a jugar basquetbol o, o que los chicos puedan venir y hacer cualquier tipo de deporte los espacios no se monta bicicleta muchas veces son eh, de pocos accesos o sea aquí el dominicano no tiene esa cultura de poder hacer el deporte al menos que no se no sea una una persona deportista per se pero lo, los gimnasios ahora mismo están llenos pero eso es ejercicio, estoy el hablando ejercicio. Ahora de deportes. Ah, bueno, de deportes. Uh -huh. De deportes. Usted tener En las la escuelas dan de deporte. Sí, media hora, 15 minutos. Y el muchacho sí. lo que está me hablando, que otra cosa. Mm. Y se acaso una vez a la semana. Si sí. 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 lo viernes mayormente la Entonces, de... Entonces <laughs> <cuando llora joven. risa> llega todo sudado, lleno de, de, de calor. Y ya ahí, ah, cumplimos con esa cuota. Entonces, otra parte del aspecto biológico, higiene, limpieza, orden. ¿Por qué? Y no solamente en la casa. O sea, el orden, hay un, una caligrafía cuando yo era niña, decía el orden hace bella todas las cosas. Wow. Sí. Qué bien. Cuando uno en un su trabajo organiza y trabaja estructuras y, 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 y hace procesos, es más fácil. Hay una condición de bienestar. Nos, se nos hace eh, el proceso más viable al momento de trabajar ese elemento. Eh, voy rapidito, entonces, más en la esfera psicológica identificar qué cosa con qué cosa vengo si tengo miedos si tengo fortalezas si tengo anhelos mis destrezas mis limitaciones con la finalidad de poder equilibrar y sentirme eh, que estoy más satisfecho con lo que soy o sea puedo en algún momento eh, dado o, o identificar mi tipo de personalidad y las condiciones con las que vengo eso me da la oportunidad de poder hacer prácticas que fortalezcan eh, de manera particular y proyecte en mi entorno también, esas condiciones que tengo. Y cómo apoyar eh, a, a las personas eh, que necesitan algún tipo de, de, mi, de mi propia condición psíquica, sobre todo. El buscar ayuda en los momentos en que yo entiendo o en el momento en que sea necesario. El tener la oportunidad de conversar. El tener personas que, que te den eh, un buen consejo. Uh -huh. Yo siempre he dicho que el tener amigos que te fortalezcan. Eso te da limpieza mental. Eso te da estabilidad. En la esfera social, identificar eh, los valores que quiero. Agregar, o sea, yo estoy hablando así de manera muy general, pero ya cada uno sabe qué cosas tiene que trabajar. Eh, sobre todo puntualidad, responsabilidad, honestidad, sentido común, el evitar las agresiones eh, y más en un año que este campaña. Vamos a continuar con los tapones, vamos a continuar con el vecino orgulloso. Eh, ahora mismo, en la, el en la, momento pasado, hablaron de la ley de Juca. Eh, Vamos a continuar con los hábitos. Entonces, ¿de qué manera hay un, un poema que habla de siderata? Yo tengo que convivir y saber alejarme de los ruidos y saber alejarme de un entorno tóxico. ¿En qué momento socialmente, a pesar de que estoy aquí, pero debo de, de saber que debo de tomar eh, 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 momentos eh, mentales y momentos físicos para poder drenar lo que traigo. Eh, participar en actividades que fortalezcan los entornos y que ayuden a, la, a los procesos de desarrollo humano también es parte de la lista que debemos hacer al momento de trabajar nuestras metas. Eh, conocer los derechos y deberes, porque muchas veces eh, criticamos al compañero. O compañera que está con nosotros y hace algo malo, pero nosotros hacemos probablemente algo peor. O queremos imponer nuestra voluntad o subirnos por el hecho de que tenemos alguna eh, eh, algún poder sobre el otro. Y por último, en la esfera espiritual, sentirme en paz con la creencia y la ideología con que tengo. No sentir temor ni tener la, la, la dificultad de ocultar lo que. Lo que Siento con la creación, lo que siento con la existencia, con lo que siento con cualquier concepto, ya sea de Dios, de espiritualidad, de, de energía, con la que tengo. Porque es bueno saber que independientemente muchas cosas ocurran por nuestra voluntad, existe algo mayor que nosotros. Y desde esa concepción, el darnos cuenta que no nos tenemos que llevar el mundo a la, de, por delante ni a avasallar en cada espacio donde estemos, es parte de nuestro crecimiento y nuestra madurez. Respetar el valor que tienen los demás, que también son seres creados y son seres espirituales y que tienen también un derecho. Y reconocer que la vida es una escuela en la que debo de pasar con las mejores calificaciones para llegar a sentirme más plena. Excelente. Muchísimas gracias. Ah, si tienen no. alguna algún comentario alguna todos pregunta? esos consejos sobre sí. todo los primeros además de darte salud te dan ahorro sí te dan mucho ahorro ese tema de planificar sus comidas ese tema de, de, de ver qué es lo que necesito en realidad qué es lo que debo comer se, se vive poco también así no Porque eso hay no es verdad hay que disfrutar, todo sí. lo contrario, hay que todo disfrutar. Que, verdad Samuel el disfrute, hay que disfrutar libremente no, 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 romper las no. Las cosas ciudadanos. espontáneas Rompe la, mira cómo vamos para Moca a comer mosfongos. Samuel, pero Samuel es una Samuel, excelente. Sa comuna. Salimos a Mónque a comer encontramos, Pero nos encontramos con un chicharroncito en la carretera y no nos lo comemos. comer porque no me toca. Pero a comer plátano con chicharrón, ¿para qué te vas a parar a comer chicharrón antes? Pero me paro y me tomo un coco de agua. También. agua así. el coco sí. Pero hay que respetar una regla, profesor, doctora, ¿verdad? Para poder llegar a... Yo creo que a, disciplina... Es un asunto de, de, primero, de identificar qué quiero sí. y, segundo, darle seguimiento a lo que quiero. Claro, no, no, claro. no, no, pero no puede ser así para que viva así la vida, aunque, tan cuadrada la vida tan, cuadrada, la vida aunque, tan cuadrada, aunque como dice Wilkin, las cosas no son tan cuadradas, o sea, sí. hay momentitos No sé, donde doctora, uno no dice se da tengo el plan pero eh, voy a modificar este eh, eso plan. Di no, que, no, eso ni que de, de evitar los ruidos de los vecinos, eso es imposible, no, hombre. no, no, ahí sí, 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 ahí, eso no, es imposible. Pero no, no. el ruido de los vecinos no se puede permitir, no, no, no. No, yo no, yo no tengo en Bueno, por lo menos, en tu casa no hacen ruido no no hay no porque es otra zona entonces sí. eh, entonces por esa ya no está en contra sí. no Para, cuando los vecinos te... hacen su fiesta en el área social se siente pero el vecino no, que te prende bombita señores, eso, a la bombita en mi casa eh, gracias a Dios no se hace ruido no, no hay no hay ese problema de ruido pero yo sé que eso es molestoso sí. o sea y la gente cree oye tú llamas a la policía mire que aquí hay una persona que tiene un radio prendido desde las 3 de la tarde y ya son las las la 11 de la noche la y te dicen ah no pero es que todavía no son las 12 sí. oye el policía cree que el, la persona tiene derecho a hacer ruido hasta, hasta las 12, la 12 de la noche y no es así sí. usted no tiene derecho a hacer ruido en ningún en momento hora, no, eso es contaminación <laughs> es contaminación usted me está molestando a cualquier hora no importa sí. la hora la frase clave de mi casa es mía si sí, eh. no pues yo le caigo a piedra yo. <laughs> Ay, mi madre, mejor vámonos no. ¿No? no, no, yo Ay, el que me va. hace ruido. No, no. De la agresión, el, yo este el, que ha, el que me hace ruido a mí, hay yo que... llamo a la policía y no, la policía no va, le caigo a piedra Doctor, no, hay que no, ser más pacífico, hay dígaselo. Que, hay que tratar de buscar los medios sin necesidad de llegar a la agresión. Y buscar de Dios si es posible. No, y buscar los de medios, y buscar a Dios. De Dios hay mucha gente que no cree en Dios. No, no puede montar su vida a Cristo, Usted no puede, usted no tiene derecho a montarme un teteo a mí al lado de mi casa, ¿no? para interrumpir mi sueño. Ay, madre. No jamás. Llegamos al final. Sí, llegamos al final. Eh, Lo están sacando. El ya. que le cogido gane hoy. Por, ah, que hoy no es juego. Yo creo que mañana, mañana. Que le cogido <laughs> le gane al d mañana. Juega ganar el D6 Ay, pero Mañana, <risa> sí. Vamos para el ¿Cómo play. ¿Cómo está el round robin? Bueno. Estamos abajo, pero un ahí. ¿Están?